Ok, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? A la gente le gustó la otra vez. A mí también me gustó, la verdad. La gente, saluden con el bot. ¡Hola, YouTube! ¡Hijo de su puta madre! ¡Alguien se cagó en mi casa! Ya saben, gente, también comenten. A mí solo me gustan dos cosas, la bebida y este canal. Continuemos con las misiones, pero ahora entremos a las misiones zombie, a ver qué tal. Son 200 misioncitas. A ver, mi mazo de zombies, no sé qué... Es que no tengo nada, man. A ver, gente, otra historieta. Esta barbacoa nocturna es una ruina. Está todo tan oscuro que apenas veo los cerebritos que estoy haciendo. Que alguien encienda la luz. Cabezas de chorlito. Y ahí lo prende. Imbécil, eso no es una luz. Es una planta señal. Y esa es sombra verde. Ahí está. Estaban haciendo su fiestita los zombies. Y ahora estamos en contra de sombra verde. Vamos a poner por acá al ninja, ¿no? Tiene antihéroe, dice. Es más fuerte en las líneas vacías. ¿A qué se refiere con antihéroe? ¿Y esto qué es? Ah, esto me salió antes, ¿no? Frijol almirante. Cuando juegas un frijol, infringe 2 de daño al héroe zombie. Esto está... A ver, puede ser peligroso. Oye, mi zombie ninja está potente, ¿eh? ¿Por qué tiene 4 de vida? Profesional zombidito. Su lema: camina despacito y lleva un nunchaku grande. ¿Pero por qué tengo 4 de daño con mi zombidito? Ah, me salió un cerebro truco, creo. Esto no lo puedo poner acá. Más 1-1 cuando juegas un truco. Buenísimo. ¿Qué es esto? A ver. Uy, usó un truco. Y ahora el frijolito me pega una, ¿no? Usa bomba de humo para escapar de la... ¿Pero dónde está mi bomba de humo? ¿Esto? Ah, cierto. Vamos a moverlo acá. Ahí está. Y por eso obtuve más 1, ¿no? Más 1-1. Nice. Pensé que iba a brillar. Pensé que las cartas brillaban cuando las podías usar, pero veo que no. Ok, tengo que matar a ese frijolito. Tengo 3 cerebros. ¿Por qué no me dan más cerebros? Ah, es que ahorita me toca un ataque especial, ¿no? Vamos a hacer este. Lo empujo. Y le aumento encima un golpe más, ¿no? Ok, entonces le meto esto acá. Que jugar como zombie entonces es distinto, ¿no? Letal. Destruye cualquier planta o zombie al que inflige daño. Uf. Lápida. Se esconde una lápida hasta que llega el momento de los trucos. Tengo 4, ¿no? De momento no voy a usar eso. Uf, me congeló. Zombie truco. Roba 2 cartas. Y encima ese se bufea. Buenísimo. Ok. La sirena. Bueno, ya gané. Aunque aún no creo, pero... Todos los zombies ganan letal. Te rotan las cartas, ¿no? Dale, la sirena, mi varita. Ya está. Pero aún no puedo hacer trucos, ¿no? Ah, ya está, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. Este fue como el tutorial, así que... O así son todos los niveles, te dicen qué hacer. No creo. Claro, me faltan cartas porque es que... No tengo. O de hecho sí, toca ver cartas zombies. Hoy me tocó contra la mina. Diana. ¿Qué es eso? No corre el indicador de bloqueo del rival. Ah, yeah. Ahora sí no me dicen nada. Así que esto sí ya no es tutorial. Impacto perforante. Impacta todas las plantas de esa línea y... Ah, yeah. Eso creo que me lo guardo. Vamos a sacar 2 chiquitines. Esos chiquitines. Uy. Se movió. Pero ahorita lo mato porque tengo lethal. Pum. Ahí está. Ya está, vamos a hacer esto acá. Esto acá. Y les pongo lethal. Claro, no puedo usar eso todavía, ¿no? La caí. ¿Qué es eso? Ahora letal. Chévere. ¿Este juego se vuelve difícil al final o no? De momento está todo tranquilo. Bien. Ya normal, ya gané, creo. Si le meto el ataque extra, ¿lo mato? Porque mira, va a meter 2. Luego 2, se va a quedar con 1 de vida. Y el ataque extra... A ver. Mira. Pum. ¿Qué? ¿Se quedó con 1 de vida? ¿Cómo? ¿Por qué le hice 4 de daño con el otro que tenía 2? Este tenía una habilidad aparte, ¿ah? ¿Eh? A ver, en los zombies, gente, tenemos a super cerebros. Tienen la habilidad de robar cartas. Destruye una planta que tenga 5 de vida o más. Todos los zombies tienen letales, está buenísimo. Aplastador. Cura 6 a tu héroe. ¡Hala! Ok, estanquesazo. Cuando destruye una planta, vuelve a atacar. Mira, está llevando un enano. Zombie de infinito. Todos los zombies ganan letal, roba una carta. Ok, igualito al otro. Un zombie se esconde en una lápida, roba una carta. O sea, no le van a poder atacar, ¿no? Un turno. Ah, este es con el que juega
jugamos la otra vez, ¿no? Claro, pero igual necesito de esta carta para poder jugarla, ¿no? Tornillo oxidado. Cura 6 a Tuere. Esta también está potente. Una planta obtiene menos 3. Ah, ese es el daño. El verde es el daño. También está guayando. Bungalú eléctrico. Inflige 3 de daño y cura a Tuere. Nice. Esa es la legendaria. Cerebro congelado. Este es el clásico, ¿no? Hace rebotar una planta aleatoria. Todas las plantas en el suelo obtienen menos 1, menos 1. Zombie obtiene +2/+2. Full buffos y debuffs. Congela todas las plantas del suelo. Hola. Tiene sentido, ¿no? Profesor Tormenta Cerebral. Crea un zombie aleatorio de coste 2 o menos. Está bien. Tiene sentido, ¿no? Es un tan loquito. Eureka. Mostacho, ciencias, truco de poder. Conjura 3 cartas cualesquiera. Ah, esta sí está potente, ¿no? Inmorticia. Crea un zombie aleatorio de coste 2 o menos. Evaporar. Destruye una planta dañada. Roba una carta. Esto está buenísimo también. Familiar bruja. Crea murciélago zombie. Cuando inflige daño a una planta, roba una carta. Hola. A ver, tiene sentido que sea legendario eso, ¿eh? Zmex. Uy, este es el clásico. Este es del Dante vs Zombies 2. Neptuna. Creo una automascota. Nah, esta no es tan. Esta creo que es la peor, ¿no? Gigantacus Enormus. No, Enormidus. Conjura un entorno. Todas las cartas de tu mano cuestan 1 menos. Ah, ahí están, gente. Todos los héroes. Y todos los zombies acá ya son muchísimos. Y de los que tengo son estos nomás, poquitos. Este me llama la atención. Ahora vamos a poner los legendarios. Casa recompensas interestelar. Cazar frenesí. Cuando destruye una planta, roba una carta. Ya. Este cuesta carísimo. Mundo Bronto. Tiene +1/+1. Destruye todas las cartas de su línea. Y destruye todas las plantas de su línea. O sea, mata de una a todos, ¿verdad? Y no está tan caro tampoco. Zombie Stain Supernova. Cuando los zombies destruyen una planta, destruye todas las copias de esa planta. Zombie Stain Ingeniera. Digo, enfermera. Cuando inflige daño, cura a Tuere el daño infligido. Ah. Zombie Stain Lanza Zombie Stain. Al sufrir daño, crea otro zombie Stain aleatorio en una línea de... ¡Hala! O sea, acá te conviene que le peguen. ¡Ah, su madre! Al ser destruido, obtiene un pulpo zombie. Oh, este es el que sí jodía dura. Uf. Zombot 1000. Al entrar en juego, destruye todas las plantas. Esto me lo usaron, pues, loco. Esto me lo usaron, loco. Este es del Plantas vs Zombies 1, ¿sí o no? Zombie con teletransporte. Puedes poner zombies en juego en el paso de los trucos. No entendí nada. Tonel de mortachos. Se destruye y infringe 1 de daño a todas las plantas y zombies. Y después crea un capitán mortacho 4. 3. Uy, esto está roto, ¿eh? Cuesta solo 2. Ah, bueno, pero inflige solo 1 de daño a todas las plantas. No, no está tan roto. La Valquiria. Mientras esté en tu mano, obtiene +2 cuando un zombie se ha destruido. Hala, esto te conviene tenerlo al inicio. Hala, ¿son tantos? ¿En serio? Este juego tiene demasiadas cosas. Crucero de batalla Zombot. Al rebelarse, los zombies no pueden sufrir daño este turno. Uf. Esto sí. Se fumaron algo cuando hacían el juego. Seguí desde Plants vs Zombies 2. Para un inmortal, gente, llegó. La salud de Tuere no puede reducirse menos de 1. ¿Ja? Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuántos más hay, weón? Ya me cansé de leer, ¿no? Y este. Cowboy en el espacio. Anfibio, impacto. En este zombie se mueve a la derecha cuando inflige daño a un héroe plant. Te vas a demorar una hora leyendo de tantas cartas que hay. Sí, pero estoy leyendo solo legendarios, así que tampoco es que debería durar mucho, ¿no? Zombot zombie turotrónico. Cuando una planta sufra daño, destrúyela. Cuando cualquier planta sea destruida, obtiene +1. Esto está brutal, loco. Y ahí acabó. Ahora sí. Ahora tenemos esto de los retos. Es hora de devolver el favor. Usa las evoluciones con el mazo conviene. A ver. Pero mis cartas, loco. Ah, aguantan. Y estoy del lado de las plantas ahora. Ah, o sea, acá en este modo me dan un mazo, ¿no? No necesariamente que tenga. Con este modo aprendo bastante, entonces. Y me han puesto 3 tilines. O sea, comienzo con ventaja. No debería poder perder esta. ¿Qué? ¿Por qué se ha creado esto? ¿Mi héroe tiene alguna habilidad que crea plantas o qué? Fue el zombie. ¿Qué? ¿Por qué el zombie me da? Lee el zombie. ¿Cómo lo leo? Porque acá no puedo. Este es el zombie que bufea, pero también que se cura un huevo, creo, ¿no? Uy, me metió +2/+2. No me la cuentes. A la mierda. Zombie antiburrado. Se cura el máximo y tiene +2 cuando le destruye la planta. Podría comer daño este turno y usar esto. Claro, al ponerme estas plantas de 1-1, yo ya no puedo poner otras, ¿sí o no? Sí, es esto. Esto es lo que estoy pensando usar. Pero también quería usar esto. Pero nada, vamos a subir daño, a ver. A ver qué hace el zombie. Le activo escudo. Él está a punto de activar mi escudo también. Esto, a ver. Destruido, gano una semilla tras can. Esto baja duro, ¿ah? ¿Esto es una palta? Ah, es una. Sí, astragate. Bueno, viene el aguacate. Ahí está la palta, gente. A ver si me la rompen, igual me conviene. No. Hala, gente, estoy aprendiendo recién. Todo para mí es casi nuevo. Me activó el escudito. Le voy a activar el escudo al amigo. A ver qué pone el zombie. Uy, ahí está, el faraón, gente. Pero esto tiene perforación. Entonces también le voy a pegar al jefe, ¿sí o no? Ese está rotísimo. Ya sé qué hacer. Aguanta. Vamos a la paltita. Y luego la voy a bufear con esto. Ah, no, la palta cuesta 5. Esto acá para matar al gordo. Y esto acá, no sé qué, pero bueno, ahora algo. Bueno, eso mata, pero yo lo reviento también.
Y encima me sirvió de escudo el este. Y le activó escudo. Ajá. Y se está curando. Bueno, ya sabíamos que este se curaba un huevo. Igual tenemos que matar antes al faraón, así que... Ah, este es el mismo. O sea, esto simplemente puedo spamearlo siempre. Lo matan y me van a devolverlo. Oye, el gordo este no se ha muerto. Aunque mira, ya sé lo que voy a hacer. Ah, mira, hay que usar el buffo en todo caso. Bueno, ya, chévere. Esto uso acá, esto uso acá. Y le meto +2/+2 con esto. Aunque creo que no importa, porque igual los enemigos me matan. Pero bueno, por lo menos la jugada está ahí, ¿no? A ver, ¿este qué me ha hecho? Mueve una planta. Bueno, igual lo maté. ¿Puedo usar ahora sí esto, sí o no? Para el gordo. Claro, mira, 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 mira. ¿Qué pasa, gordito? ¿Cómo? ¿No lo puedo fusionar? Ah, era al revés. ya está, cagué. Uy, tiene frenesí. No me la cuente. A ver, igual no me mata. Entonces, que ahorita me mata, va a volver a atacar, ¿no? El gordo. Hola, mierda. Uf. Eso me dolió, ¿eh? Pero tranqui, ahora sí el gordo va a caer, va a caer. Sacó otro gordito. Nosotros así estamos haciendo daño, ¿eh? Claro, esto ya gané ya, bueno. Al cero creo que no quiero hacer. A ver, pero por si acaso igual vamos a hacer la jugada. Mira, voy a poner esto acá. Con esto ya debería ganar. De hecho, gente, paso a turno. Así de sobrado voy. Así de sobrado voy. ¡Pum! Listo, pelón. Let's go. Cuando uno ya aprende. No saben que yo vengo del Hearthstone. Esto sí está más bravo de jugar a gente. Pero está buenísimo porque todas las cartas son nuevas. A las 7 victorias necesito. ¡Hala! ¿Pero tengo que esperar 15 horas? No joda. Yo pensé que cuando perdías tenías que esperar 15 horas, loco. Hola, soy yo, Dave. Damos la bienvenida al evento semanal. Aquí ganarás boletos cada vez que ganes una partida. Reúne boletos para conseguir cartas únicas. ¿Quieres un montón de boletos? Primero asegúrate de que tu mejora está al máximo. Después gana partidas con héroes que lideren las clases que ves aquí. Y boom, tus boletos se multiplicarán. Cuanto más boletos, más cartas. Cuantas más cartas, mejor. Vale, este gordo está potente, la verdad. A ver, vamos. Una liga igualada. ¿Cómo consigo más cartas de zombies? ¿Es posible ganar con mis cartas que tengo? ¡Hala! 5 de daño en la línea central. No sé si que este loquito le sepa, pero no creo que haya sido tan rentable. A ver si pone una plantita al medio. Lo matamos. De un eructo. Este es el mejor zombie que existe, loco. Siempre que lo veo, me parece tierno y un cae de risa a la vez. Voy a seguir asumiendo daño. Hala, qué mala jugada, ¿no? Nah, es que el men está jugando mal. Está regalando todo. Yo tengo mis 3 bloqueos puestos todavía. Ya está, ya gané, ¿eh? Creo que ya está, ¿no? O sea, puedo usar esto acá y luego remato con esto, ¿no? Hola, me ha puesto +3/+3, puta. Cagué. No, es que me muero. Aunque... No, moría, claro. Aunque no, si es que hacía ese ataque extra. O sea, yo quería usar el ataque extra con el que tira su palo. Eso no habría matado al gato, ¿sí o no? Entonces hice bien en no hacer eso, ¿sí o no? Ok, está bien. Me va a remontar, ¿serio? A ver, usar este, men. Ah, pi. Claro, ahora sí me conviene usar el ataque extra porque sí lo mato, ¿sí o no? Y luego el fotógrafo aumenta. Ya, el fotógrafo va a aumentar ahora +3. Si es que uso esto. Lo tengo que mover un zombie. Bueno, ahí lo dejo. Ah. Pensé que a él le tocaba poner plantas. Ah, pero igual casi me voltea. Y eso que estuvo jugando mal el amigo. O sea, tenía muchas plantas que le convenían. O sea, lo que me conviene hacer es hacer misiones, ¿sí o no? Así me dan más cosas, ve. Vamos a darle uno. Uno de plantas, uno de zombies. Y en este modo está bueno porque te dan plantas nuevas. Cazar. Cuando una planta entra en juego, su zombie se mueve a su línea. Qué buen ataque, el perro. Y si es que uso un -1/-1, ¿qué pasa con el que tiene un 1? Pongámoslo a prueba. Lo mato, ¿no? me salió esta, la semilla. Quizá debía esperarme un poco más en usar la carta que quitaba todos uno. Bueno, esto creo que no voy a poder hacerle sinergia con algo. Y no me alcanza. Bueno, ya voy a usar esta entonces. ¡Ah, no jodas! ¡Es cierto! ¡Sigue al último! Ya estoy medio mal, loco. Pero bueno, voy a tener que sacrificar acá. Oye, vamos a ver con el chiquitín, ya. Me está pegando mucho. Bien. Uy, no, me mata. Pero bueno, tenemos ventaja del mesa. Necesito una carta que cueste caro. A la mierda, lo que me dan. Mi mazo no está equilibrado. Ah, pero por lo menos estoy haciendo daño de a poco. Tiene la legendaria el perro. Voy a usarle esto. O sea, me sobra. A ver a qué se transforma. La imitadora. Entonces, eso significa. A ver, voy a usar esto acá. Entonces me va a imitar, ¿sí o no? Ahí está. Y ahora con esto mato acá. Aunque no, era usar mi... Oh, fuck, mala mía. ¡Hala! ¿No hay un límite de estrellas? ¿De soles o cerebros? Uf, ya está, ya está. Ya está, loco.
GG's. Yo lo tengo misión con zombie, creo. Pierde 5 veces para ganar un zombie premium gratis. A ver, ¿cómo me rindo? Pero no en ranked. Ah. Fuck, ¿pero dónde? O sea, ¿acá puedo? Ah, sí. Lo siento, amigo. Bueno, lo siento, pero para mí, ¿no? Porque he perdido. Cuando juega acá, me dicen. ¡Oh! ¡No! Detengan esas lanzaguisantes antes de que me arruine la barbacoa. Imbéciles. Le cayó. Y si es que pierdo una partida de estas, puedo volverla a hacer, ¿no? O me dan penalidad de tiempo y así. O sea, yo ahorita me rindo. ¿Puedo volver a darle la misma? Ah, sí, ¿no? Ah, listo, vamos a farmear. Ahora sí debería. Pero ya va más de 5, ¿eh? Ah, mira. Eres tan malo que te doy un sobre, loco. Y, a ver, me salió un canguro. El sufrir daño hace rebotar. Esto no está tan bueno, ¿no? El cactus. Gloria matutina. Obtiene +1/+1. El ingeniero dron. Tiene +1/+1 cuando juegas un zombie. Oh, al jugarse en altura se inflige tristide. Nice. A ver, hay que probarlo. No me conviene tampoco tener tantos zombies nivel 1, ¿no? Ya, voy a hacer algo. A ver si funciona. Pongo esto acá. Paso turno. Y cuando me salgan los trucos, voy a usar esto y se va a bufear. A ver. ¿Qué fue? Ah, se movió, puta. Me lo ha movido, weón. Acaba de ganar porque él tiene mejores cartas y ya, ¿no? Aunque mira, ya se está quedando sin cartas el amigo. E hizo mal en poner su frijol acá, su semilla. Mal, 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 amigo. Que somos noobs todavía, creo, ¿eh? Mueve un zombie, obtiene +1. Uy, buenísimo. Zombie realiza un ataque extra. Chévere. Aunque no necesariamente, pero bueno. Robo 2 cartas. Uf, andamos ready. Ya mucha cosa, mucha cosa. Queda. Lo malo de haber movido a mi zombie es que su semilla va a funcionar, pero ya no tiene cartas en la mesa. Digo, en la mano. Yo tengo todavía mis 3 escudos, así que. ¡Uy! Ataca con su vida en lugar de su. Oh, qué chévere. Pero qué importa. Yo tengo acá a mi amigo. Está mamadísimo. Voy a meterle acá. El fotógrafo lo mata. El amigo es que ya no sabe qué hacer. Ya no puede hacer nada de por sí. Una fotito y a dormir. Lo único malo de este juego es que las partidas son media largas, porque sus animaciones también son larguitas. Subimos a Liga de Madera. Yo digo hacer, sí, seguir haciendo misiones, la verdad. Gana 2 partidas con un héroe zombie. A ver, Ángel, me has agarrado frío, pero por suerte estoy sin audífonos. Gracias, Ángel. Gente, ahorita vamos a rezarle. Gracias, Ángel. A la mierda. Ahí está. Gente, ahora sí otro dominón. Un Doriminen Shop. Por Ángel Uzumaki. Let's go. Así que Ángel, Leonel, se aprecia un huevo. De hecho, Ángel, creo que ya es momento de hacerte esta propuesta. ¿Quieres tener tu animación personalizada? Serías la segunda persona en todo mi canal. Ya sabes. Un ninja por acá. Al zumbito también lo puedo poner acá. Ahora me usa una carta que quita -1 a todos. Su build es full congelar. No pasa nada con el bota. Ya está, ya gané, ya gané. Ataque extra acá. Y ataque extra acá. Ajá. Let's go. Bien, 20 joyitas más. De a poco. ¿Cuánto cuestan 1000 joyas? 50% de descuento. Oferta limitada. Uf, ¿cómo que te engancha este juego a gastar dinero, loco? Ala, esto... A ver. Y esto es solo ahorita. Quedan 23 horas 53. Por $10, 2600 joyas. Dos hombres premium extra. La gente dice que sí. Modéalo. A ver, a ver. Si que tengo mi tarjeta puesta, lo voy a hacer, ¿eh? Oh, gente, no me acuerdo mi contraseña. Sí, no me acuerdo mi contraseña de la Apple ID. Ah, ya me acuerdo la contraseña. Tu compra se completó. Sí tenía la... Ala, sí tenía la tarjeta puesta. Oficialmente, gente, me compré un sobre. Llevo 2 horas, 3 horas de juego. No, 4, ponte. Y ya he metido dinero. Pero bueno, Plantas vs Zombies me ha dado mucha felicidad. También me ha dado dinero con los videos. A ver. Me salió el boomerang. El chile médico. +2/+2 cuando una planta o duerme se ha curado. A ver, eso no está tan... Impacto performance. El boomerang, gente, ahí está. Nice. El paseador de perros. Director de orquesta. Al entrar en juego todos los zombies obtienen +2. Uy, este es el rotísimo. ¿Se acuerdan que este es difícil de matar? Ira de Zombot. Inflige 3 de daño. Si hay un zombie en cada línea, inflige el doble. Ya, ahora tengo 2700 joyas, gente. Tengo que comprarle lo que me dijeron hace un rato, ¿no? Me pueden tocar los héroes en sobre premium. Oh, a ver. Ahí está, 12, ¿no? Me dan 12. Uf. Uf, hay tantas cosas. No reconozco ni la tercera parte porque en realidad lo que hemos visto y analizado eran los legendarios. Ya me salió otro canguro que no estaba tan bueno.
Y la planta doble también. A ver, no sé cuáles eran buenos, pero... Y héroe. No, esta no era tan potente, me acuerdo. ¿Y todo esto me ha salido en un sobre? No jodas. ¿Todo esto me ha salido en solo un sobre? Ah, estos son los 11 ya. Ah, ok, yo dije, guau, ¿tanto? Ok, me ha salido la inmorticia. Ah, no, de hecho esta estaba buena. Los murciélagos zombies te dan... hace daño y roba una carta. Me gusta. Zombidito residuo tóxico. Todos los zombiditos son letal. El virasol, al comienzo de tu turno obtiene más 2. Este es lo de siempre. Comandante zombidito. Cuando un zombidito infringe daño al héroe, roba una carta. Ya, esto también tiene mucha sinergia. Debe haber más o full zombiditos, ¿no? Gallinismo inflige 2 a que de planta. ¡Ah, las gallinas, loco! Al entrar en juego se mueve una línea azar. Uy, este es bien random, ¿no? Grabador de lápiz. O sea, cuando un zombie sea revelado de una lápida, obtiene más 1/1. Uf, ya sé, hay muchos, ¿eh? Zombie ra. Al entrar en juego, el héroe pierde 2 este turno. Uf, esto sí tiene también todo el sentido del mundo. Ahí está, ra. Vendedor de cerebros. Al entrar en juego, obtienes más 3 este turno. Ah, ok. Son muchas cartas, gente. Esto es buena, supongo, ¿no? Lanzaguisantes de fuego, 3-2. Presentamos a Inmorticia, una heroína zombie huye por su novia. Ah, no, por su novida. Maldición, ¿será este el fin de Inmorticia? Nos invoca a sus amigos murciélagos para que le ayuden. Toca para... Ah, bueno. Ya, gente, ¿qué más compramos? Sobres galácticos. ¿Este? Dale. A ver, gente. Vamos. Espero que sea algo bueno. Mira, ahí están los pinchos. Uf, la mayoría no reconozco nada. A ver. Uy, la nuez galáctica. Uf. Uf. Se viene. ¿Héroe? ¿Oye eso? Bueno, no es héroe, pero espero que sea algo bueno. Vamos, héroe. Acá creo que no hay héroes, ¿no? Nice, nice, nice. A ver, este es súper raro, ¿sí? Cuando juegas una planta, inflige 1 daño al héroe zombie. Nada, no está tan bueno. Zombie cyborg. El ser destruido gana un cyborg vengador. De todo esto, gente, ¿cuál está más roto? Mira, acá tengo la nuez cósmica. Trae deporte cósmico. Al entrar en juego, conjura una carta deportista, cuesta 2 menos. Este está bueno. Otra que esté rota de las que me salieron, a ver. Bueno, gente, estoy aprendiendo muchísimo. Ya probaremos todas las cartas la siguiente. Este capítulo ha sido más de gastar dinero. Y acá puedo crearme mazos, ¿no? Y puedo crearme uno personalizado y toda la cosa. Mira, de esto ya lo tengo. Tengo casi full, ¿ve? O sea, de acá me faltan solo estas, ¿ve? No, igual me falta un huevo, pero... Lo que acabamos de ver no es mucho tampoco. Listo, el sugar del día, Ángel Sumac. Si no vieron el primer capítulo, acá se los dejo. Soy Sejo y se los dejo. Chau. Thank you.